Cuando tenía 12 o 13 años, estaba en la escuela, como todos los niños, hacía un examen de literatura portuguesa, no sé, cosas así. Y había un poemita en la prueba. No me lema morirse. Cuando mi padre, ¿qué es eso que está hablando? No sé, un poemita que había en el examen ahí. No, es João Cabral de Melo Neto. Ajá. Qué bueno, ¿sabes un poemita de João Cabral de cor? Sí, pero ¿quién es João Cabral de Melo Neto? Y él me hizo leer eso. El perro sin plumas, digamos. Sí. João Cabral es pernambucano también, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Cuando leí el pequeño poemita en el examen de portugués, sí, no me cayó nada. Solo lo memoricé así porque memoricé las palabras, estaban ahí. Pero cuando leí eso, sí, me cayó como una piedra sí, sobre mi cabeza. Y a partir de ese momento, empecé a pensar en la poesía como poesía. Ajá. Tenía unos 13 años y sí, fue muy fuerte. A partir de eso, empecé a pensar que existe gente que hace cosas increíbles con las palabras. Uh-huh. Y que las palabras también tienen ritmo, imágenes y cosas muy densas y muy fuertes. Poesía, ¿sabes? Poesía. Y esto fue bueno porque después de eso empecé a leer los otros poetas brasileños. ¿Venías leyendo? O sea, estabas haciendo un curso, estabas rindiendo para la escuela, pero en general en esa época todavía uno lee para la escuela. Lee para la escuela, pero no, uh-huh, no pasa nada. Y ahí empezaste a leer, sí, para vos, sí, digamos. En casa, sí. En ¿y había casa, una biblioteca en tu casa? Con... Sí, sí, con todo. Mi padre tenía muchísimos, muchísimos, muchísimos libros. Y, había y, todo. ¿Y te empezó a decir, Tomás, tenés que leer esto, o te dejó...? No, empezó con ese. Ajá. Después, ¿y por qué yo había memorizado aquel poemita? Sí. De João Cabral. Y después, bueno, empecé a oír la gente que hablaba de otros poetas. Uh-huh. Y empecé a ver que había muchos poetas así, famosos, que nunca había pensado sobre, como Vinícius de Moraes, claro. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, também de Pernambuco, e Cecília Meirelles. Então é que empecé a vivir o universo se expandiu assim enormemente. Uma vez, depois de eso, me quedé um pouco mal, unos dolores no pulmón. Ajá, te enfermaste, digamos. Me enfermé. Uh-huh. Tuve 4 pneumonías. Ok. Mis pulmones muy flacos y muy tristes. Sí. Fui para el doctor. Sí. Y él dijo, ¿qué pasó? No sé, estoy mal. No, no, ¿qué pasó en sus 13 años? Yo tenía 20, no sé. ¿A los 13? ¿Por qué? No, porque algo muy fuerte. Sí, claro, empecé a vivir, creo. Porque leí eso. Ah, entonces acá está su remedio. Me dio una rosa. Uh-huh. Y dijo, va para casa y está muy bien. Una rosa, una rosa. Una flor. Una flor. El médico, sí, el doctor. ¿Te curó de poesía, digamos? No, no me, sí, no me curó, pero me dice que yo estaba... Bien, encaminado. Sí, digamos, muy sensible. Ajá. Y que necesitabas eso. Necesitaba solo pensar sobre eso un poquito más, o menos. No, tengo cosas para leer importantes, como Un cão sem plumas. Un cão sem plumas, El perro sin plumas. Me gustaría leer en portugués. Sí. Las tres primeras estrofas. Versos, sí, estrofas, sí. Y puede, hay una traducción acá que puede leer después en... Dale, hagamos castellano. Así. Uh-huh. A cidade é passada pelo rio,
como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. La ciudad es atravesada por el río como una calle es atravesada por un cachorro, una fruta por una espada. El río a veces recordaba la lengua mansa de un perro, a veces el vientre triste de un perro, otras a otro río de acuoso paño sucio de los ojos de un perro. Aquel río era como un perro sin plumas. Nada sabía de la lluvia azul, de la fuente color rosa, del agua del vaso de agua, del agua del cántaro, de los peces del agua, de la brisa en el agua. Sí, así empezó mi vida. Puedo leer otras cuatro estrofas de este mismo poema más adelante. Uh-huh. Entre la paisaje, el río fluía como una espada de líquido espeso. Como um cão humilde e espesso, entre a paisagem fluía de homens plantados na lama, de casas de lama plantadas em ilhas coaguladas na lama, paisagens de anfíbios de lama e lama. Como o rio, aqueles homens são como cães sem plumas. Um cão sem plumas é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando de um pássaro suas raízes no ar, é quando alguma coisa rói tão fundo até o que não tem. Me quedo um pouquinho emocionado, perdona. Entre el paisaje, el río fluía como una espada de líquido espeso, como un perro humilde y espeso. Entre el paisaje fluía de hombres plantados en el lodo, de casas de lodo, plantadas en las islas, coaguladas en el lodo. Paisaje de anfibios de lodo y lodo. Como el río, aquellos hombres son como perros sin plumas. Un perro sin plumas es más que un perro saqueado, es más que un perro asesinado. Un perro sin plumas es cuando un árbol queda sin voz, es cuando un pájaro deja sus raíces en el aire. Es cuando a alguna cosa roen tan hondo hasta lo que no tiene. Bueno, y así, después, luego entendí que João Cabral, conocí a él aún en vida. Me gustó algo que dijiste de João Cabral. Sí, conocí a él aún en vida y a él no le gustaba la música, no le gustaba que las personas leesen los poemas de él, y era muy cerebral, no le gustaba casi nada. Y me ha dicho que estoy me quedando ciego, estaba viejo, estoy me quedando ciego, pero me gustaría mucho quedarme sordo. Pero eso no pasa. No veo nada y sigo escuchando. No veo nada y sigo escuchando aún más. Y bueno, creo que no le gustaba el lirismo. Y un lirismo que después encontré en Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Y que, claro, me arrebató igual. Drummond volvió a una poesía meta poética que hablaba de sí misma, uh-huh, sin lirismo, uh-huh, pero él sí tenía un ritmo, una cadencia, una musicalidad muy grande. Entonces, que mismo cuando hablaba de la poesía
así como en este poema que se llama Procura da Poesía. Él decía así: Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesias com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Drummond es más famoso en Brasil, la gente habla este poema, la gente sabe de memoria, la gente está ahí, toda la gente hablando, Drummond. Y bueno, tenía libros en mi casa y yo recogía a leerlos. Y ahí está una composición de Drummond que es lírica, pero metalingüística, ¿cómo sí, se dice? Sí, está bien, metalingüística, es como que el poema habla del poema, sí. Digamos. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança, nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues, não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo e é algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Drummond era de Minas Gerais. Una ciudadcita que se llamaba Itabira, un pueblito ahí perdido adentro de Minas. De Minas. Hay un poema que se llama Confidencia do Itabirano, que expone la persona de Drummond, casi un autorretrato. Alguns anos viví en Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso, ou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. De ferro? Nelas almas. Las almas. Não, fierro. Ah. De fierro. Sim. 90% de ferro em las calçadas, em los pasillos. Sim, na caixa. E 80% por cento de fierro en las almas, porque en Minas todas las montañas son hechas de fierro, hay mucho fierro. Cuando los aviones antiguos dependían de la bússola para navegar, y sí, verdad, yo me acuerdo de eso cuando niño, estaba pasando por arriba de Minas, los instrumentos se quedaban locos porque ahí abajo había mucho fierro como un imán. Claro, sí, gigante, un enorme imán. Y los instrumentos se quedaban locos y la gente empezaba a olhar para las estrellas, el sol, las cosas, y contaba el tiempo y ahí, porque la bússola no servía para nada. Entonces, que 80% de ferro nas almas. Y ese alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. É o hábito de sofrer que tanto me diverte, é doce herança de Itabira. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval,
este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Mira, este foi Drummond. Que hizo tantas cosas así. El famoso Drummond. Famoso Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Y un amigo, Rubinho Jacobina, músico, excelente compositor, ha incluso musicado un poemita de él, de Drummond. ¿De Drummond? Sí. Un poemita también famoso que la gente, mucha gente sabe de memoria. Y es más o menos así la melodía. A ver. A ver. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. La la ya, la la ya, la 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 ya. Homem vai devagar, cachorro vai devagar, burro vai devagar, devagar. As janelas olham, eita vida besta, meu Deus. Música.